Sociales, primer grado, medios de comunicación. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos nuevamente a este espacio Aprendamos en Casa. Este día vamos a trabajar un poco lo que son el tema de los medios de comunicación. ¿Qué te parece este tema, Mayra? Me parece muy interesante, Luis, porque vamos a aprender cómo comunicarnos. Eso es muy importante. Bueno, entonces... Bueno, comencemos. Sería, bueno, como siempre las indicaciones, Luis, que les damos a nuestros amiguitos y amiguitas, que es guarden la distancia entre el televisor, que por favor sus familias guarden un poquito de silencio para que podamos escuchar la clase y todos atentos y atentas. Y ahora, Luis, vamos a iniciar con un aplauso. Uno, dos, tres. Iniciamos. Adelante. Bueno, entonces, como dijimos, y ya estamos todos alejados y todas alejados de distractores, entonces vamos a empezar nuestro tema que es los medios de comunicación. Sin embargo, antes de empezar ya con el tema como tal, creo que es importante que veamos qué es la comunicación. ¿Tú sabes qué es la comunicación, Mayra? La comunicación, Luis, yo creo que es ese proceso que nosotros tenemos como tú y yo que ahorita estamos hablando. ¿Eso es la comunicación? No sé, explícame mejor. Te explico. Sí. Ok, como bien lo dijiste, es un proceso. ¿Qué quiere decir un proceso? Que se siguen una serie de pasos para llevar a cabo algo. En este caso, la comunicación sigue ese proceso. Es decir, hay una persona que se le llama emisor, que emite un mensaje y o el siguiente paso es que alguien recibe ese mensaje. Es la persona, es el receptor. Muy bien, o sea que en este caso cuando tú estabas hablando, Luis, tú eras el emisor. Exactamente. Y entonces yo era la receptora. Exactamente. Y hay ese intercambio, Luis. El intercambio y el mensaje que recibiste es el mensaje, claro. Lo que me estás explicando que es la comunicación. Exactamente. Muy bien. Y el canal que estamos usando, Luis, es la voz. Es la voz. Exactamente. Pero entonces, ¿tú qué crees? ¿La comunicación se da solamente entre dos personas? Pues fíjate que cuando estoy en familia, en mi casa, cuando hablamos todos, estamos en la mesa comiendo, no solo hablamos dos, Luis. Entonces, la comunicación se puede dar entre más personas. Exactamente. La comunicación se da entre dos o más personas, pero es importante también tener en cuenta de que hay medios que nos ayudan a que la información llegue a muchas personas. O sea que lo que yo digo puede llegar a muchas personas. Claro. Ah, vamos a ver. O sea que hay como una historia de los medios de comunicación. Sí, hay una historia. Los medios tienen su historia, los medios de comunicación. Primero hablemos de los medios de comunicación más comunes. ¿Tú sabes cuáles son los medios de comunicación más comunes? Fíjate que yo me acuerdo que mi abuelita me decía que cuando ella estaba chiquita oía la radio y que por la radio se daban noticias. Entonces yo no sé si por ahí va el asunto, Luis. Muy bien, la radio es un medio de comunicación. ¿Cuál crees que es la forma en que se da esa comunicación? Yo creo que la forma en que se da la comunicación es a medida que las personas necesitan información, se va avanzando el proceso y se va masificando. Claro, pero entonces, ¿la radio utiliza imágenes? Sí, utiliza imágenes. ¿La radio utiliza imágenes? Sí, Luis. ¿Cómo crees que la radio utiliza imágenes? Eso es broma, Luis, es cierto, la radio no utiliza imágenes. Exactamente, ¿cuál es el...? La radio son sonidos. Las radios son sonidos, así como... Música. Salen personas hablando, ajá, ¿no? Exactamente. Muy bien. La televisión, por ejemplo, es otro medio de comunicación. Y ese ya es audiovisual. Exactamente, porque combina imágenes, sonidos, videos, es todo una gran... Nosotros estamos aquí y miren los colores y las formas. Exacto. Y nos vemos cómo nos movemos. Hay otro medio que es, a veces un poco, a las personas no les gusta leer mucho, pero yo creo que es importante. Y es la prensa escrita, los periódicos. Los periódicos. Esos aparecen ahí, noticias que son imágenes y información que está de carácter escrita. Es decir, está ahí está la información, noticias del mundo, nacionales, de diferentes lugares. Hay mucha información. O sea que, digamos,
lo que son los libros, las revistas, el periódico, todo eso es escrito. Es exacto. Muy bien. Es un medio que utiliza una forma de comunicación escrita. Exactamente. Muy bien. Dime. ¿Y esto y el internet? ¡Ay! Esa es una gran herramienta, pienso yo. ¿Tú la has utilizado? Fíjate que sí, a mí me gusta mucho. Yo tengo mis redes sociales, me gusta estar ahí en los medios, me gusta. Sí, realmente el internet es un medio de comunicación que casi combina todos los elementos que nosotros estábamos hablando con los medios anteriores. Es una información, es un medio que contiene información de todo. Sí, porque imagínate, yo había encontrado recetas para cocinar, yo había encontrado, por ejemplo, libros muy buenos, videos, yo he encontrado mucha información. Noticias, bueno, ¿qué no hay en internet? Sí, entonces, uno de los elementos que debemos tener en cuenta, yo creo que es eso. Ayer, por ejemplo, yo revisaba una noticia. ¿Sabes en qué? Ajá, y el periódico. En el periódico. ¡Qué bueno, Luis! ¡Qué bueno! Hay que leer el periódico, es muy bueno. Claro. Los libros, hay que leerlos. Y ¿sabes que en el periódico yo veía una noticia que decía que me pareció interesante? ¿Tú sabías que el internet no existía hace más de 100 años? Hace más, de la edad de mi abuelito, no existía el internet. No había internet. Sí, es cierto, por eso a ellos les es mucho más difícil usar esos medios. ¿Y cómo se habrán comunicado? Fíjate que yo he escuchado, por ejemplo, mi abuela me comentaba, de que se comunicaban a través de cartas. ¡Ay! Y a través de telegramas. ¿De telegramas? Ajá, cartas, o sea, escribían cartas y se las mandaban y tardaban como 3 meses. E igual los telegramas también tardaban como pocos días también en llegar. De esa es la forma que se comunicaban de lejos. Pues, fíjate que, bueno, a mí me gusta leer bastante. También encontré una revista. Ah, mira. En esta revista nos decía de que las cartas, a veces para llegar de la persona que las enviaba al remitente, se tardaban a veces hasta meses. O se perdían, Luis. O se perdían. Exacto. Imagínate cómo hacían para comunicarse de una manera tan lenta. Sí, pues imagínate, a lo mejor no habían aviones tampoco. Tal vez viajaban en barcos. Y si el barco se hundía. No llegaba la información. Se perdía el mensaje. Y se perdía el mensaje. Ah, muy bien. Entonces, eso es importante. Hoy veo, dice aquí también que que con el internet la información también viaja muy rápido. Exacto. Es que ahora con el internet, Luis, podés en el momento, o sea, el momento cuando, por ejemplo, vos me vas a mandar a mí un mensaje por WhatsApp, digamos. En el momento yo lo estoy recibiendo y estoy conversando contigo. Que en la carta, por ejemplo, te imagínate 8 días para que me contestara, o no sé, un mes para que me contestaras. Ahora no, la información es al instante. Hoy te puedo invitar a mi fiesta de cumpleaños el mismo día. El mismo día y yo llego. Ok, qué bueno, eso es bueno, pero no vas a poder comprar el regalo. Eso sí, Luis, con la presencia. Oye, también hablan aquí de la huella digital, ¿tú sabes qué es eso? Fíjate que no, mira, no tengo la menor idea qué es eso. ¿Será como la huella dactilar? La huella digital. Que no se pierde. Quizás sí, la huella. Un poco creo que la huella digital tiene que ver con eso. Es decir, la información que uno publica en internet queda ahí. O sea que aunque tú la borres de mi dispositivo, o sea, si yo la borro de la tablet o del celular o de mi computadora, pero esa información que yo ya subí en la red, Luis, esa ya quedó para siempre. Por eso es que hay que tener mucho cuidado para subir cosas, porque va a quedar ahí en la red. Ah, o sea que Es como un río, Luis. La red es como, amiguitos y amiguitas, la red es como un río. O sea que tiene el río, la cuenca del río, pero también tiene esas vertientes que son como quebraditas que van por todo el mundo. O sea que es como ese río que nos conecta. Exacto. Entonces, pero también creo que es importante que nuestros amiguitos y nuestras amiguitas conozcan o que sepan que hay riesgos, ¿no? Eso es importante. Los riesgos son importantes porque es que el mundo digital, Luis, es igual que la realidad. O sea, no es diferente. Por ejemplo, cuando viajas en el bus, Luis, o cuando nuestros amiguitos y amiguitas, ¿viajarías, por ejemplo, tú
solito, bueno, cuando eras niño, a San Salvador? Sí, creo que hay riesgo, ¿no? Me puede pasar algo. Sí. Entonces, el mundo digital y el mundo físico se parecen mucho, ¿no? Es igual. Hay riesgos. Sí, hay siempre, y por eso es que los amiguitos y amiguitas deben de tener mucho cuidado de las imágenes que suben, de lo que consumen también, porque tiene que ver con la edad. Ay, mira, eso es importante porque yo he visto que a las personas les gusta subir videos en internet. Yo quisiera subir un video. ¿Podría hacerlo yo? Claro que sí, Luis. Sí lo pudieras hacer. ¿Ah, sí? Sí lo pudieras hacer. Solo que hay contenidos que son para niños, o sea, para nuestros amiguitos y amiguitas. Contenidos que deben de ser muy coloridos. Como, por ejemplo, te fijas nuestro set como es, Luis. Con claro. Bastante colorido. Entonces, para los amiguitos y las amiguitas, tiene que ser de esa manera. O sea, ¿Y nuestros amiguitos y amiguitas pueden ellos subir videos? Sí pueden. ¿Ah, sí? Pero tienen que tener la capacidad de saber que no todos los videos se pueden subir. ¿Y qué tipo de videos no se pueden? Por ejemplo, yo quiero subir un video enseñando mis músculos. Viral, Luis. Pero o bailando. O bailando. Pero se puede subir un video bailando. Por ejemplo, si la maestra les deja una tarea de subir un video bailando, pero con ropa, no se puede subir, niños y niñas no se pueden subir videos, por ejemplo, con ropa interior a los niños y las niñas. Sí, porque deben protegerse. ¿Te acordás de los derechos que hablábamos? Sí, ¿verdad? Es como salir a la calle en calzoncillos, ¿no? ¿Cómo salir a la calle? Ajá, ¿lo harías, amiguitos y amiguitas, en el pasaje de la colonia? ¡No! Me daría un poco de pena. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso, no todos los contenidos. Es que lo que pasa es que a veces creemos que se puede subir porque el mundo, todo el mundo lo sube, pero no es así, Luis. Sí, me recuerda a ese... ¿Te recuerdas la semana pasada que veíamos los derechos? Ajá. ¿Te recuerdas a ese derecho que tenían los niños y de las niñas que se llamaba la integridad personal? Exacto. La integridad física, ¿no? De cuidar su cuerpo, de respetarlo. Entonces, en el mundo digital, en el mundo virtual, en las redes sociales, los niños y las niñas también tienen derecho a esa integridad personal, a cuidar su cuerpo. También depende mucho de ellos que cómo van a utilizar su imagen, porque como ya lo dijimos, hay riesgos que hay que tener presentes y de los cuales hay que cuidarnos. ¿No crees, Mayra? Sí, o sea, tenemos que ver que para todo tiene, o sea, una edad. Y el aprendizaje, por ejemplo, a esta edad, con los amiguitos con los que estamos interactuando nosotros, son pequeñitos. Entonces deben de saber de que no se puede subir a las redes imágenes de ellos. Porque también eso se conforma a un delito, Luis. Porque debe estar autorizado por los padres. Muy bien. Subirlo. Ah, bueno, entonces, eso, recuerden, amiguitos y amiguitas, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros publicamos en internet. Como ya dijimos, hay un elemento que se llama la huella digital, que aunque nosotros borremos de nuestro celular o de la computadora algo que nosotros hemos subido, eso ahí queda. Y entonces hay riesgo de que otras personas lo puedan ver. Mira, Mayra, para ir terminando, ¿cuáles crees que serán los programas en los medios de comunicación o para qué se utilizarán esos medios de comunicación? Es que hay franjas infantiles, Luis, así les denominan, amiguitos y amiguitas, franjas infantiles. Es decir, que son los programas que están hechos específicamente para las edades de nuestros amiguitos y amiguitas. Entonces son franjas, son programas que están hechos, acondicionados para que los puedan ver y para que los puedan comprender. Ok, entonces en esos medios de comunicación es importante que nuestros amiguitos y nuestras amiguitas tengan en cuenta el lenguaje que se utiliza. Muy bien, el lenguaje. Las situaciones en las cuales, o las situaciones que se plantean, que no vayan a ser situaciones para adultos. Estamos hablando de que los niños y las niñas tienen que tener situaciones para niños y para niñas. Así es. Entonces, eso es importante. Para ir terminando, Mayra, entonces, creo que es importante recalcarles algunos aspectos que hemos visto ahora a nuestros amiguitos y nuestras amiguitas. Uh-huh. Entre ellos es que, recordemos, la comunicación, para que se dé una buena comunicación, es importante saber, esperar, respetar opiniones, ¿no? Ah, eso es muy importante, que en los medios de comunicación, porque
existen diferentes. ¿Te acordás, Luis, que cuando hablamos de derechos estuvimos discutiendo por unos colores? Claro. Entonces, eso, que a los niños y las niñas tienen que respetar, por ejemplo, el turno para conversar, tienen, por ejemplo, no gritar para cuando se quieren comunicar, por ejemplo, respetar que otra persona piense diferente. Eso Exacto. es muy importante, Luis. Muy bien. Y entonces, con el internet, es importante que tengamos en cuenta que ustedes, mejor dicho, que todos los que utilizamos el internet, las redes sociales, es importante cuidar nuestra imagen. Amiguito y amiguita, todo lo que publiques, tienes que tener cuidado de esa imagen, de respetar esa imagen que tú. Tu imagen es valiosa, tu cuerpo es valioso, por lo tanto, debes respetarlo. Oye, Mayra, para terminar, yo creo que ya nos tenemos que ir despidiendo. El tiempo nuevamente se nos acabó. Es hora de despedirnos, decirles adiós, amiguitos y amiguitas. Recuerden que nos vemos el próximo jueves, siempre, a la misma hora. A la misma hora. Aquí los esperamos. Bueno, siempre hay que poner mucha atención en las redes, en la televisión, en lo que vemos. Bueno, esa es la recomendación. Entonces, sin embargo, antes de irnos, les vamos a dejar con algunas respuestas de nuestros amiguitos y amiguitas cuando les preguntamos sobre qué es lo que ellos ven en los medios de comunicación. ¡Excelente! ¡Adiós, Dios. Amigos! ¡Adiós! Pues los tipos de programas que yo veo en la comunicación son los de cocina y los de deporte. Los de deporte porque yo amo ver los Juegos Olímpicos que pasan en la tele. Y también aprovechando que pues no se puede salir mucho a la calle, pues me gustaría aprender a cocinar y por eso estoy viendo programas de cocina para ayudarle a mi abuelita y a mi mamá. Son de ciencia e historia porque me ayudan a conocer un poco más sobre los temas en específico, como por ejemplo avances tecnológicos, ciencias de la salud y la extinción de los dinosaurios. Yo veo en televisión, soy la abuela del niño, aprendamos en casa, programas sobre muñequitos, pero que siempre nos enseñen. Es lo más importante para mí porque así en clases puedo saber de lo que van a hablar. A mí me gusta ver programas como cómicos porque me ayudan a desestresarme. Y a veces mi papá viene muy estresado de trabajar y nos sentamos en familia a ver programas que nos dan risa y que nos ayudan como una terapia para desestresarnos. ¡Adiós!